El Canal de Castilla es una joya que hay que visitar al menos una vez en la vida. Muestra el ambicioso espíritu de los ilustrados del siglo XVIII, un espíritu marcado por la confianza en el progreso humano mediante la razón y la ciencia. Es un proyecto faraónico ideado por el Marqués de la Ensenada en tiempos de Fernando VI, que se originó con la intención de conectar las productivas tierras de Castilla con el Cantábrico, permitiendo la exportación de cereales a través de barcazas. Sin embargo, a pesar de la ingente inversión y décadas de trabajo, el canal nunca cumplió plenamente sus objetivos iniciales. Su extensión y la necesidad de superar desniveles con cientos de esclusas hicieron que la obra requiriera de recursos titánicos. Con la llegada del ferrocarril, el canal quedó obsoleto teniéndose que reinventar para el regadío. Este tipo de grandes proyectos, aunque bien intencionados, a menudo carecían de una visión pragmática a largo plazo, reflejando a la perfección las aspiraciones ilustradas de grandeza y progreso.